La impresión 3D en el mercado de la construcción será testigo de un enorme crecimiento para 2026. El gigante chino Winsung 3D Construction beneficia a la técnica de construcción en tercera dimensión de última generación. Esta compañía china fue noticia desde el año 2014, cuando presentó sus primeras casas impresas en 3D. Para construir estas casas, utilizan una máquina basada en tecnología FDM, que coloca capa por capa una mezcla de cemento, arena y fibras, lo que les da suficiente resistencia a las paredes que desarrollan en su fábrica. El volumen de impresión de su máquina es de 32 metros de largo, 10 metros de ancho y 6.6 metros de alto. Además de su primer proyecto en Shanghái, en 2016 desarrollaron las primeras oficinas impresas en 3D en Dubái, y comenzaron a colaborar con Elon Musk en el desarrollo de los túneles Hyperloop, que esperan sean el transporte más rápido del mundo. El último y más reciente proyecto de la compañía fue la construcción de instalaciones para detener el brote del coronavirus en Xi'anning, y esta semana ha fabricado 15 unidades tipo salas de aislamiento impresas en 3D, las cuales fueron donadas a Pakistán. Las salas impresas ayudarán a la lucha del país contra COVID-19. El CEO del gigante chino de la construcción en 3D, dijo que después del brote de COVID-19, las salas de aislamiento se pueden transformar en hoteles, cafeterías, salas de vigilancia, entre otros usos. Las salas también se pueden convertir en materiales para imprimir nuevos edificios, agregó.